Aquí hay alguien que esta noche se ha quedado más ancho que largo. Y aquí, otro. Y otro. Buenos días. Buenos días. Son ya las 10:30 pasadas. Llevamos 25 kilómetros hechos. Y es que estamos ciclando alrededor de un lago, así con mucho sakura y todo muy bonito. Y muchos ciclistas estamos viendo, es que es sábado también, pero bueno. Y también es una zona muy popular porque hay muchos sitios de ciclismo. Aquí, amigos de los ciclistas. Hoy vamos a tirar, a tirar, a tirar. Nuestro objetivo es buscar un sitio para ducharnos. Y ya está, a tirar, a tirar, a tirar, dirección al sur. Que a ver si viene ya la primavera. Y esto es un koala. ¡Ay, qué koala! ¡Cualito! ¡Ay, qué koalito! ¡Qué kawaii! ¡Ay, un cerdito! ¡Ay, mira qué cerdito! ¡Más kawaii! ¡Ay, ay, 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 ay! Estábamos pedaleando tranquilamente y tal, y no eran ni las 12, pero hemos visto este parque, que hay un montón de gente con tiendas de campaña y barbacoa, y hay un montón de ambiente, y hemos dicho, pues vamos a parar aquí a comer, y hemos comido aquí. Y es que ahora, aunque en este parque justo no hay ningún árbol de cerezos, bueno, por ahí al fondo un poco, pero ahora en primavera es época de hanami, que es como un evento que se hace en primavera, cuando florecen los cerezos, y es básicamente venir a hacer picnic y a observar la maravilla de la naturaleza, del sakura. Hoy aquí, pues bueno, no hay sakura, pero están disfrutando del día tan agradable que nos ha salido. Bueno, son las 3:30, ¿no? Sí. Hemos venido aquí a un sento, a unos baños públicos, para darnos un baño, porque hace 3 días otra vez que no nos duchamos. Es que hace mucho frío. Y están cerrados. Parece que abren a las 4:30, o sea, dentro de una hora. Entonces, vamos a esperar un poco. Ya empieza a hacer días buenos. Hoy hemos estado a 20 grados todo el día. Lo que pasa es que hace mucho viento, ya hemos valorado el ducharnos con nuestros propios medios, pero si a partir de ahora ya va a hacer esto, este tipo de días, excepto algún día quizás puntual, ya empezaremos a ducharnos todos los días. No lo digas muy alto, que no sé yo si lo cumpliremos. He dicho, si vamos a hacer días estos, yo me ducho todos los días. Si hace días estos, sí. Pero sin aire. En viento. Que sin aire te ahogas. No. Bueno, ya hemos salido del sento, nos ha venido súper bien la ducha. Sí. Y hemos ido la comidilla de todos los yayetes que han venido. Ha venido un montón antes de abrir y ya han empezado a hablar de nosotros. Y claro, como somos extranjeros, incluso Irene, sí. Parecía que no, pero ya se estaba enterando de que estos que hacen aquí y quiénes son y no sé qué. Y en bici y no sé qué. Y luego ya hemos entrado y ya nos han empezado a preguntar y dónde vais y dónde sois y no sé qué y no sé cuántas. Muy majos. Sí, muy gracioso. Y que volviéramos, me han dicho a mí. Y ahora todavía nos quedan 15 kilómetros, el sol ya se está poniendo, sigue haciendo viento, creo que en contra, efectivamente en contra. Así que vamos a llegar al camping que queremos llegar, un camping gratuito, pero vamos a llegar de noche, seguro. Empecemos.
lo que más nos gusta del cicloturismo es el momento de acampar en la soledad, en el bosque, sin nadie. La tranquilidad. La tranquilidad es lo más valorado, sin nadie que nos moleste, sin... Madre mía, cuánta gente, por favor. Es que es sábado y mañana domingo y hace muy bueno y aquí la gente está de camping y de barbacoa y de fiesta. Aquí hay más de 200 personas, ¿eh? Joder, macho. Mira, uno es con bicicleta.